Érase una vez un amigo llamado Roberto el Jaiba Gutiérrez, quien alegremente escribía una conmovedora carta al Panda Show Internacional. ¿Qué tranza, panda? Recibo un saludo de toda la banda que está aquí torcida en Victorville, California, en la prisión federal. La neta que nos la curamos a toda madre con tus madres todos los días. Pues como te podrás imaginar, pues no hay mucho en qué matar el tiempo. Y pues tú ahora nos alivianas de aquellas de al menos 3 horas diarias. Pues nomás quería saludarte y felicitarte por tu programa. Y pues pedirte que le mandes saludos a todos los paisas aquí torcidos. En especial a la banda de Ñeros, los Popis, a las Eves, al Kiko, Botas, Pato, Choco, al Jaiba, en fin. A toda la bola de güeyes que estamos aquí valiendo por pendejos o tarima pendecuaros, como dices tú. Bueno, mi chavo, también mándale un saludo a la perra parida y al compa Durazo. ¡Ah! Y al Cholo, que fue quien pasó las estampas. Yo, sin más que añadir, no la juegues, ya es una colecta y mando una feria para la comisaría, mi cabrón. Nah, no es cierto, puro pedo. Pues ahí te guacho, o más bien te oigo al ratón. Firma Roberto el Jaiba. Fue así que el Jaiba y sus amigos, los torcidos, lograron penetrar en el corazoncito del Panda Zambrano, quien amablemente correspondió. Será tu cárcel y nunca saldrás. Bah, cartitas tontas. Miren lo que le hago a sus cartitas. Aquí la tengo. Y estas son tus cartitas, hijo de la chilindina. Mira más. Toma. No, esto es puro chascarrillo. A ti, mi Jaiba, que nos escuchas ahí, de verdad, muchísimas gracias. A toda la gente que también está en la misma situación, gracias, nuestra función es divertir aquí en el Panda Show. Pues data, aquí vamos a estar pendientes de que mandes los saludos, al fin que no vamos a ir a ningún lado. Cuídate, mi chavo, y gracias. Desde México y para todos los amigos de la prisión federal de Adelanto, California, el Panda Show Internacional les manda un afectuoso saludo. Fin. Y bueno, me voy con más llamaditas. Hola, hola, camisa número 25. ¿Con quién hablo? Bueno. Con José Luis. Hola, José Luis. ¿De dónde me hablas, José Luis? De aquí, de la Gustavo Madero. De la Gustavo. ¿Qué pasó, José Luis? ¿A quién hablamos, hermano? Quiero hacerle una broma a mi esposa. Lo que pasa que ahora sí que trabajo para el gobierno. Uh-huh. Soy vigilante. Ok. Lo que pasa que hoy hubo una incidencia fuera de la empresa donde yo estoy. Pues hubo un robo a un auto el día de hoy. Y pues sí se robaron algunas autopartes. Okay. Y le quiero hacer la broma a mi esposa diciéndole que pues que me están acusando a mí de robo también. Perfecto, ¿dónde fueron las incidencias, como le llamas, también fue en el perímetro de la Gustavo Madero? Así es, aquí en Poniente 150, en 146. Poniente 146. Ahora, ¿tú has hablado con tu esposa? ¿Cuál fue la última vez que hablaste con ella? Pues hoy en la tarde, de hecho yo le dije que hubo una, ahora sí que esa incidencia sobre el vehículo este. ¿Cómo hace cuánto tiempo hablaste con ella? Pues tendrá unas 2 horas. Unas 2 orejas. Muy bien, entonces le vas a decir que estás detenido en el Ministerio Público. ¿Ok? Así es. Muy bien. ¿Eres José Luis qué, compadre? José Luis Hernández Juárez. Hernández Juárez. Empiezas tú. Obviamente estás en el Ministerio Público. Estás nerviosón. Estás así pidiéndole es. El apoyo. ¿Ok? Así es que claro, marco que sí. En este instante, porque las bromas están aquí. Panda Peggy, la pura verdura en bromas. Hola, soy Jaime Lozano y las mejores bromas de la radio están en el Panda Show Internacional. Más carlita. ¿Bueno? Bueno. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, soy Luis. ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? Sí. Ya me metí en un problema. ¿Y ahora por qué? ¿Qué no es que le dije? Lo que pasa es que hoy en la tarde, pues... hubo un problema aquí que le robaron a un compañero de la empresa, le robaron unas cosas de su carro. Ajá. Y le estrellaron el cristal. Ajá. Y pues ahora ya regresó este señor y ahora me están acusando de que yo estuve de acuerdo en el robo. ¿Y luego?
Y pues la nueva, pues estoy aquí en el Ministerio Público ahorita. ¿Me lo juras por Dios? Sí. ¿Por tu bebé? Sí, pues no estoy escuchando las patrullas ahorita. Ahorita me están pidiendo 12,000 pesos. ¡Ay, pónganos a chingar a su madre! Y es que, pues, sí está... No sé, ya me puse nervioso. ¿En cuál Ministerio Público estás? ¿Mandé? Estoy aquí en el sector ahorita y me están llevando ya para allá, pero... Ahora el comandante, pues... Quiero hablar con alguien de ustedes para ver cómo se arregla. Ay, Luis. Otra salida va a ir por tu suegro. ¿Mande? Otra salida va a ir con tu suegro. ¿Quieres hablar con el comandante? Paso, ¿no? Sí. Comandante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Martínez, Gustavo Madero, ¿con quién hablo? Con la señora Margot. ¿Señora qué, perdón? Margot. A sus órdenes, señora, dígame. A sus órdenes. Quiero saber de lo... ¿Mandé? A sus órdenes. Quiero saber lo del problema de Luis. Mire, fue detenido el día de hoy, hubo robo a vehículo poniente 146... Ajá. Dentro del perímetro de la Gustavo Madero se están haciendo las indagatorias y obviamente se está señalando como sospechoso principal y actor intelectual señor José Luis Hernández, que está aquí presente. Nosotros estamos obviamente solicitándole el apoyo, le estamos permitiendo echar su llamada telefónica. Entonces obviamente va a proceder a hacer su declaración ante el Ministerio Público. Está pidiendo que le echemos la mano, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Y dónde está? Estamos aquí en el Ministerio Público 32, exactamente en la parte trasera de la Gustavo Madero de la delegación. Exactamente la parte trasera. De la Gustavo Amadero, Gustavo Amadero. La Gustavo Amadero. Es correcto, señor, es correcto. Gustavo Amadero. Mire, a ver, ahí está ahorita él. A ver si vamos para aquí, allá, por favor. Aquí lo estamos detenido. Nada más le voy a pedir un favorcito, si es posible. Trate de hablar con él porque está bastante agresivo. Incluso le escupió la cara al Ministerio Público, cosa que sí está difícil, ¿verdad? Porque él obviamente alega que es inocente del cargo que se le está imputando. Pero bueno, pues obviamente no se puede declarar inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Bueno, sí, muchas gracias. Entonces le voy a pedir que hable con él, por favor, que lo tranquilice, si es tan amable. Suéltame, ¿por qué me estás agarrando? Órale, abre. Por eso, pero ¿por qué me estás agarrando? A ver, Pacheco, no te andes peleando con él, por favor, ¿sí? Por eso, porque no he hecho nada, amigo, ¿por qué me estás agarrando? ¿Cómo que le escupes la cara también al Ministerio Público? A ver, permítame tantito, por favor, ¿sí? Comuníqueme, por favor, con él. Sí. Yo ahorita lo calmo a él y yo ahorita mismo me voy para allá. Con todo gusto, te habla la señora, por favor, ¿sí? Te habla la señora. Sí, gracias. Luis. Pues, por eso, no me estás agarrando, hombre. Luis. Bueno, mira, hijo. Luis. ¿Qué? Luis. Por lo que quieras. ¡Luis! ¡Suéltame! ¿Qué hemos hecho, qué? ¡Luis! ¿A poco sí? ¡Ay, que Luis, hazme caso, por favor! ¡Suéltale, hijo! ¡Suéltale, viéndole, hijo! ¿Qué? ¿Qué te hace, hijo? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿A poco sí? ¡A poco, dale, güey! ¡Por favor! Por eso nada más porque estamos aquí. ¡Entrale, güey! ¡Entrale! ¡Entrale, pues, delincuente, hijo! ¡Tú robaste! ¡Cállate! ¡Luis! Bueno. Luis, por favor, te voy a pedir un favor. No te pides, ahorita voy para allá. Por el amor de Dios, no compliques las cosas, hijo, por favor, Luis. Luis, ahí ya estás llorando. Bueno. Mi vida, bebé, no te pelees, mi amor, por favor, no, mi amor, no les hagas caso, voy para allá, mi amor, no les hagas caso, mi vida, no te pelees, no seas tonto, mi amor. No le voy a hacer nada, ya. Mi amor, no, ya, no, júramelo por tu bebé y por el que viene. No, ya. Júramelo. Bueno. Júramelo, mi amor. ¿Qué? Júramelo. ¿De qué? Que ya no le vas a hacer nada, ni por el bebé que viene, ni por tu bebé. No, ya. Júramelo. No vas a hacer nada, ya. Júramelo. Por Dios, ya. Tranquílate, mi amor, voy para allá. ¡Tranquilo, imbécil! ¡Júrame, hijo! ¡Tranquilo! ¿A poco sí? ¡Sí, bebé! ¡Hazme caso, por favor! ¡No le hagas caso a ese pendejo! ¡Déjalo en paz, bebé! ¡Déjalo! ¡Voy para allá, mi amor! Bueno. ¡Voy para allá! Bueno. Bueno, voy para allá. Espérame. Voy para allá, mi vida. Espérame, tranquila. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, ya tranquilízate. Ya ahorita ya me voy a calmar yo también. Pero cálmate, mi amor, por favor. Ahorita voy a dejar que hable solito ya. Sí, déjalo. Voy para allá, mi vida. Voy para allá. Bueno, espérame, tranquila ya. Ya, mi amor, tranquila. Bueno, pásame a tu mamá.
¿Me prometes que te vas a tranquilizar? Sí, ya me voy a tranquilizar, ya. Tranquilízate, mi amor. No, sí, ya, caso, ya. No te vayas. Ya, déjale, ya te pasa. Pásame a mi suegra. No, mi amor. Ahorita no le digas nada al Ministerio Público. Ahorita voy yo para allá. Espérate. Pásame a mi suegra. No firmes nada, ¿eh? Nada. No, te paso nada. A mi mamá, no, me voy a cambiar. Tranquila. Luis. Bueno, deja. Por favor, hijo, ¿sí? Sí. Ahorita sí, ya me voy para allá. Bueno, por favor, espérame, tranquila. Espérate. ¿Qué? Déjate, paso otra vez al comandante. Sí. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Mire, está mi jefe. Mire, ahorita él ya se va a tranquilizar. Yo ahorita me voy para allá, por favor, ¿sí? Mire, madrecita, bueno, como usted ya pudo observar, incluso la situación está bastante delicada. Nosotros queremos apoyar. Sí, nosotros, no hay problema. Nosotros queremos apoyar aquí la situación, pero pues es que la verdad está medio incontrolable la situación. No, mire, ahorita ya se tiene que calmar. Discúlpelo, la verdad, discúlpeme, a mí me da mucha pena, la verdad. Nunca había yo tenido un problema con él así. Él es, no sé qué es lo que está pasando, la verdad. Pacheco, permítame, señora. Pacheco, vete a la otra parte, por favor. Es que su yerno ya le está pintando caracoles. O sea, ya cálmate, chavo. O sea, no empeore las cosas. Estás detenido aquí y acusado por sospecha de robo. O sea, ya cálmate, chavo. Le está pintando caracol, señora. Pues mire, por favor. No, mire. Sí, yo ahorita que vaya yo lo calmo. Sí, de favorcito, no sea malito. Le voy a pedir un favor muy grande. Dígame. Mire, ahorita me lo vuelve a pasar y yo voy a hablar con él. La verdad, discúlpeme, me da mucha pena. La verdad, mucha vergüenza. Por lo que está ocurriendo, porque desgraciadamente nunca he estado en una delegación, pero tengo muchos parientes licenciados, eso sí. Que me quiere intimidar con eso, que tiene muchos parientes licenciados. No. ¿Cómo tomo el comentario, madrecita? ¿Cómo tomo el comentario? Es que yo no sé, o sea, yo no, lo que le estoy diciendo, óigame bien, permítame. Sí, digo. Que yo no sé nada de eso, nunca he estado en una delegación, pero lo bueno que tengo primos licenciados para poder que me orienten, porque la verdad no he estado, es a lo que yo trato de decirle. Pues ¿sí mire, me entiendes? Yo le voy a decir una cosa, se lo voy a decir en buen sentido, madrecita. Yo sí le recomiendo que vaya hablando con sus parientes licenciados. Sí. Porque mire, de acuerdo a... Se le está acusando como robo calificado. Sí, gracias. El robo de carro. Incluso hay ahí pruebas de la situación. Uno, dos, falta de respeto al Ministerio Público porque le escupió la cara. También está penado y viene tipificado en el código. Y tres, riña dentro del Ministerio Público con un oficial. Sí, gracias. O sea, es de lo también el oficial es muy grosero, yo también lo oí por el teléfono. Sí, pero es oficial. O sea, ¿qué hacemos? Yo le digo, ¿cómo está la situación? Su yerno, el José Luis, aquí, directamente a reclusorio. Por eso yo le recomiendo que hay que apurar la situación. Yo le voy a pasar nuevamente a su familiar. Por favor, cálmelo. Sí, gracias, muchas gracias. Tranquilícelo, por favor, porque mire, Pacheco sí es muy agresivo, se lo va a meter a la otra sala y le va a empezar a aventar tehuacanazos y después yo no sé. Por eso le digo. Sí, a ver, lo voy a volver a pasar. Ay, gracias. A ver, permítame un segundo porque ya está en otra parte. Ay. A ver, José Luis, ven para acá. A ver, ven para acá. Permítame que está en otra parte. Sí, mire, la verdad, disculpe, sí. Me da mucha pena. Yo ahorita a ver cómo me voy para allá. Ah. Voy para allá. A ver, vente, hijo. Sí, ahí voy ya, pero que ya no me diga nada. Habla a la señora. Ay, Dios mío. Órale, pues. Luis. Mande. Contrólate, por el amor de Dios. Si tú no te controlas, nosotros no vamos a poder hacer nada. Y debes de pedirnos 12,000, nos van a pedir 100,000. Contrólate, no le hagas caso. Si te insulta, mire, me está insultando. Yo no quiero tener problemas, por favor. Por favor, Luis, porque si no sé nada, Luis. No sé ni cómo está el asunto. Tú no seas grosero, compórtate, por el amor de Dios. No sabemos nada, así, por favor, ¿sí? Sí, ya. Bueno, por favor, Luis. ¿Sí? Órale, yo ahorita, ahorita, no, ni sé, ahorita vamos a ir tu suegro y yo. Como que 12,000 no tenemos. Oye, ¿y Saraí? Aquí no, está bien, llore. A ver, pásamela. A ver, te la paso. Bueno. ¿Qué pasó? Tranquilízate. Ya, hija. No le hagas caso al policía, bebé. Tranquilízate, amor. Sí, ya todo está tranquilo ya. Ya, mi amor, tranquilízate. Que nada más quería pedir. Bueno. ¿Qué, mi amor? Tranquilízate, ¿sale? Pues ¿sí? Nada más te quería decir una pregunta. Bueno, es que también me están pidiendo otra cosa, mamá. ¿Ahora qué? Bueno, es que no sé cómo decirte. A ver, dímelo rápido. ¿Sabes qué es lo que me preguntaron? ¿Qué? ¿Qué te preguntaron?
que cómo se escucha el Panda Show. Ay, no seas payaso. Se cabrón. Se cabrón. No más. Eres un desgraciado. No más porque no cumple la mágica. Si no, no estuvieras escuchando ahorita. Me la vas a pagar, Luis. Te lo juro porque me hiciste llorar. Ay, no llores ya, Saraí, por favor, abre el Panda. ¿Cómo estás, manita? Ay, mira, ¿sabes qué? Oye, qué poca. En buena onda, eso es tener, perdóname por la palabra, pero poca madre. Espérate, ¿pero por qué yo? Si a mí me habló tu marido. Es que eso no se vale. ¿Pero por qué me dices a mí que tengo poca mi Guadalupe? ¿Qué bronca tiene mi jefecita? Pues ni modo. ¿Sí? Chale, Saraí. Imagínate, hubiera dejado a mi hijo como el de las pitas por hacer esa pendejada. No te pases de listo, ¿cómo es posible? No, pues, ¿eh? Mira, bueno. Eso me hace daño a mí, tú no captas, ¿verdad? Tú no captas. Bueno. ¿Qué quieres? No, pues es que no, estamos pasando por el rato. No, no, Luis, pero ¿cómo es posible que hagas esto? A mí me hace daño, tú mis amigos, ahorita, ¿cómo estoy? Bueno. ¿Ya viste? Ya viste, es que no captas, ese es el problema, o sea, no tienes idea de... ¡Chale! Oye, Saraí, no te enojes, mija. Bueno, pues él nos habló y te quiso hacer esta broma, que para ti no sé por qué se la hizo también a tu mamá, pero bueno, explícale, José Luis, por qué no captas y por qué no... ¿Por qué le hiciste la broma, Saraí? Explícale. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Le quieres hacer la broma a tu mamá? ¿Por qué no quieres hacerla tan pesada, pero...? Y lo bueno es que no querías, hijo. O sea, estabas imparable. Si no te digo hay que cortar ya la broma, tú le sigues y le sigues, hijo. Explícale a tu chiquiringuilla por qué la broma. Tranquilízala, compadre. Bueno, Saraí, ¿qué quieres, Luis? ¿Qué quieres? Perdóname. No, ¿sí? No, sácate a la fregada. Sácate a la fregada, ¿eh? Nada más quería hacerte una pequeña broma por radio. No, ganas esa clase de chingaderas, ¿eh? Bueno. A mí no. Bueno. ¿Eh? Pero tú tranquilízate, hija. No fue para... ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Eh? Estaba como estúpida allá afuera, paseando mi mamá. Mi mamá ve a mi papá está bien nervioso. ¿Eh? ¿Cómo es posible que hagas esas pendejadas? ¿Cómo es posible? Oye, Sara, bueno, no digas malas palabras. Estamos en el radio, hija, Sara. Por favor, sé que estás molesta. Pero si no quiere que digas groserías, pues ni modo, sí, lo siento. Pero ¿por qué? O sea... Bueno. Sí, ya nos colgó. Ya nos colgó. Ya, bueno. Ya valió Berta, compadre. Oye, ¿vives con tus suegros? Sí. Vivías, digo, el otro, ¿no? Porque tu suegra de estar que se la carga la viejita, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Le puedes pagar a tu radio, por favor? Eres neciosísimo. Oye, pues vamos a volver a marcar y habla con tu suegra, porque si no, está cañón. Sale. Oye, ¿y por qué la broma se le hiciste a la suegra también? Si era para la esposa. Bueno, pues es que también se mezclaron las dos. A ti te vale gorro, ¿verdad? O sea, estás... Te noto así como muy despreocupado, así como que... Al rato las encontento y ya, ¿o no? Es lo que estoy pensando, a ver cómo. Bueno, pues voy a marcar, yo me voy a quedar calladito. Sí. Explícale bien, yo ya no voy a hablar, compadre, ¿ok? Explícale, claro, oye, sí. Perdón, mire, pues, la broma por esto. Explícale qué es lo que te motivó a hacer la broma. Sí. Okay. Yo ya me callo. Dale. Ay. ¿Bueno? Bueno. Bueno, ay, Luis, te pasaste de listo, hijo. No, es que, bueno. No, pero es que, o sea, mira, es que más que nada porque eres de la familia. Sí. Permíteme, más que nada porque eres de la familia. Si no fueras de la familia, nos valía madre lo que te pasara. Shh. Suegra. ¿Eh? Que no diga malas palabras, estamos en el radio. Ay, pues antes no se las refresco porque Dios es muy grande. Pero Saraí, sí. Sí. Ay, tu suegro está bien enojado, ¿eh? Y si te digo qué. Ajá. Que otra ya le va a hablar a mi hermano, fíjate, a ver qué podíamos hacer. Ajá. No, lo que pasa es que por lo mismo de que no hay radio, no nos escucharon, pero... Pero sí, la verdad, yo... Ahora sí que por medio del radio yo les quería decir que les doy gracias porque, aunque sea bueno o malo, siempre me están apoyando ustedes. Que yo sé que con esto no me van a dar... Yo sé que siempre he sabido que nunca me van a dar la espalda. Ajá. Y pues no, la verdad no quería afectar tanto, pero yo creo que me pasé del límite. Es que ustedes están bien enojados. Es que tú sí, porque hasta pálido se puso tu suegro, estaba pensando qué hacer. Hola, señora, buenas noches, habla el Panda, ¿cómo está? Buenas noches, señor. Yo nada más hice lo que me pidió su yerno, de verdad. Estoy oyendo que su esposo está bien enojado, ¿verdad?
Cállate, por favor. Sí, sí. Es que imagínense, ahorita la presión que tenemos. Estamos por vender una casa, imagínense. Dice mi esposo, pues ya lo que me den, a ver cómo le hacemos. Y mire nomás. ¿Pero qué tiene que ver la venta de la casa? No entendí. ¿Mande? ¿Qué tiene que ver la venta de la casa? No entendí. Pues para poderlo sacar, ¿no? Ah, ya, que iban a sacar ahí. Pero, pues es que José Luis iba a hacer la broma a su esposa, pero pues usted cayó en el teléfono y pues también se la surtió, ¿verdad? Y aparte le quería seguir, ¿eh? Le quería seguir y yo le dije, pues ya, vamos a pararla. Ándale, a ver, ahora para que la lleve al doctor a su esposa. Oiga, ¿y no puede tranquilizar a su esposo? Sí, en estos casos sí, no hay problema, ya lo tranquilizo. Sí, y si no. No, lo... pero sí, porque está pálido, imagínese. ¿Qué tal si, imagínese, si fuera de verdad? O sea, ya nos estábamos viendo cómo irnos para allá. Ay, señora linda. Oiga, ¿y si nos pasa a su esposo para explicarle, cree que se enoja? Ay, a ver, permítame tanto. Vas tú. Para la bronca, José Luis, con tu suegro. No. Te habla el del radio. Roberto, ¿qué habla? No, no quiere. Ay, qué bueno. ¿Está ahí? No, lo se enojaron. Sí, sí, porque sí se puso pálido, ¿eh, Luis? Sí, yo creo que sí se enojó. Sí, no, se puso pálido. Pues imagínate, pues todo, ellos estaba temblando. Y me dice, no te preocupes, a ver cómo le hacemos, imagínate. Uh-huh. Bueno, lo importante es que te quieren mucho, compadre. Mira, eso lo debes de valorar. Sí, la verdad sí, ¿eh? La verdad sí, siempre me han apoyado en las buenas. Y ahora en contentar a tu esposa, en contentar a tu esposa, llévale florecitas esta noche. Y bueno, pues, oiga, señora. Sí o no, las reconciliaciones son buenas. Yo le recomiendo, con todo respeto, ya que viven en el mismo techo, usted y su esposo pónganse algodones en los oídos. Porque, bueno, José Luis lleva la ardua tarea de ay, se me fue el avión. De contentar a su hija. Sí, a ver cómo le va a hacer. Pues yo, ¿quiere que le diga cómo le va a hacer, señora? Ajá. Pues como que cómo. A ver, dígame una cosa hermosa. ¿A poco cuando usted y estaban jovenazos, usted y su esposo se peleaban, cómo eran las reconciliaciones? Me lo surtía yo y me desquitaba y ya. ¿Y a lo poco, perdonaba? ¿Y a poco no había reconciliación sabrosa? ¿Eh? La verdad. No, pues sí. ¡Wow! Por eso le digo, señora, póngase sus algodoncitos en los oídos. También dele su té de tila a su marido. Lo abraza a su hijito. Y ya después, pues deje que aquí su yerno se reconcilie con su hija, ¿ok? No, sí, no se preocupe. Le mando un besote. Él me conoce como soy. Gracias. Qué linda, señora. Le mando un besote y que tenga buena noche. Igualmente, bye. Bye, 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 bye. Bye. Compadre. Mande. Pásate a comprar una pastillita de Viagra, hijo. Pa' que toda la noche venga la reconciliación. ¿Cómo ves? Va a estar cañón. Oye, pues te mando un abrazo, compadre. A ver si mañana no, al contrario, vamos pa ver gracias. ¿Cómo está el rollo? Ok, cuídate mucho. Saludo a la gente, le ha gustado Madero. Señores, corte comercial, regreso. La pura verdura en bromas. Panda Veggie.